Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. De prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este domingo 7 de junio. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial este domingo. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID, así que le cedemos la palabra al doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud. Muy buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes, señor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social. Señor Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, para el día de hoy, 7 de junio, se registran 55 nuevos casos de COVID-19 para un total de 1.318 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 89 años. Se trata de 613 mujeres y 705 hombres, de los cuales 1.021 son costarricenses y 297 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones. Por edad tenemos 1.120 adultos, 64 adultos mayores y 134 menores de edad. Se registran 704 personas recuperadas en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 86 años, de los cuales 340 son mujeres y 364 son hombres. Por edad tenemos 635 adultos, 32 adultos mayores y 37 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad de 45 a los 87 años.
20 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 57 a los 72 años. A este momento se han descartado 20.297 personas y se han procesado un total de 29.449 muestras. La mayoría de los casos de hoy se registran en San Carlos, Pocosí y Upala, total 39 casos de los 55. Por ello vamos a endurecer los controles en dichas zonas, sectorizando las medidas sanitarias. Don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, explicará en detalle la ampliación de la alerta naranja para dichos sectores. Muchas gracias al doctor Marín por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos el detalle y las zonas en las cuales se realizarán las nuevas medidas que aplicará el Gobierno de la República de frente a la emergencia COVID-19, así que escucharemos al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a todas las personas que están en este momento siguiendo esta conferencia de prensa. Buenas tardes, doctor Macaya. Buenas tardes, doctor Marín. Como lo ha mencionado el doctor Marín, tenemos un riesgo incrementado de transmisión en algunos cantones y algunos distritos específicos, y por eso desde esta semana se ha incrementado el nivel de alerta ya en varios distritos y que ahora más adelante vamos a repasar. Para hoy, 7 de junio en específico, y en atención a la vigilancia epidemiológica que se mantiene y el análisis que se lleva a cabo por parte del Ministerio de Salud y la atención directa de la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos elevando el nivel de alerta a alerta naranja para el distrito de La Fortuna de San Carlos, los cantones de Pocosí, todo el cantón de Pocosí. Recordemos que acá solamente estaba Cariari con alerta naranja. Para hoy estamos ampliando a todo el cantón de Pocosí y el cantón de Upala. Asimismo, para estos nuevos cantones y el distrito de La Fortuna, aplican las medidas de control sanitario diferenciadas en cuanto a la restricción vehicular y el funcionamiento de los negocios que dispongan de un permiso sanitario de funcionamiento. Recordar que esta restricción vehicular diferenciada estaría operando de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Asimismo, mencionar que para los fines de semana, durante el periodo diurno, aplicaría la restricción diferenciada también por números de placa como el resto del país. No obstante, al igual que el resto de los distritos fronterizos, estaríamos frente a una restricción vehicular de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Entonces, tendríamos que los cantones y distritos que están en alerta naranja son Cantón de Pocosí, todo el Cantón de Pocosí, es decir, todos los distritos que pertenecen al Cantón de Pocosí. Distrito de Peñas Blancas en el Cantón de San Ramón, Distrito de Cañas y Distrito de Bebedero en el Cantón de Cañas, Distrito de Las Juntas en el Cantón de Avangares, Distrito de Los Chiles en el Cantón Los Chiles, La Fortuna, Distrito La Fortuna en el Cantón de San Carlos y el Cantón de Upala. Quedan exceptuadas de la restricción vehicular diferenciada las siguientes rutas. La ruta 1, que corresponde a la Interamericana Norte, es una ruta de tránsito entre diferentes cantones y provincias. La ruta 6, que va entre Cañas y Upala. La ruta 142, Cañas, Tilarán, La Fortuna. La ruta 702, San Ramón, La Fortuna. La ruta 18, Avangares, Nicoya. Y la ruta 32, que es la ruta Braulio Carrillo, la ruta 32 hacia Limón, que pasa por el Braulio Carrillo.
Es importante mencionar que estas medidas rigen a partir de hoy a la medianoche, por lo tanto, la restricción vehicular sanitaria diferenciada para estas nuevas localidades que se incorporan hoy a la alerta naranja, Cantón de Pocosí, exceptuando Cariari, que ya estaba, La Fortuna de San Carlos y el Cantón de Upala, comenzará a regir a partir de mañana a las 5 de la tarde. Es importante recordar también, y tal vez si podemos volver a colocar el mapa, que tenemos algunos distritos en el cordón fronterizo, el siguiente que es ese, exacto, en el cordón fronterizo, que serían Cantón de Guatuzo, Guásimo, específicamente el distrito de Duacarí, La Cruz, Los Chiles, Pocosí, Río Cuarto. En el Cantón de San Carlos, específicamente los distritos de La Fortuna, bueno, La Fortuna ya pasaría alerta naranja, Venecia, Aguasarcas, Cutris, Pital y Pocosol. En el Cantón de Sarapiquí, específicamente los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña. En Siquirres, específicamente en los distritos de Pacuarito y Reventazón. Cantón de Upala, que también pasa a alerta naranja este día. En San Ramón, específicamente el distrito de Peñas Blancas, que ya estaba en alerta naranja. En Avangares, las juntas de Avangares también estaban en alerta naranja. Y en Cañas, los distritos de Cañas y Bebedero disponen de la restricción vehicular diferenciada. Es lo que ustedes observan en el mapa, marcado en un color más claro, en un color rosado, para diferenciarlos, que esos distritos tienen restricción vehicular diferenciada, aunque no están aún en alerta naranja. Recordar que todo el país, todos los cantones y distritos del país, exceptuando los que están en alerta naranja, tienen condición de alerta amarilla. Es la condición que hemos establecido desde hace prácticamente, ya mañana va a ser 3 meses. Asimismo, la navegación queda restringida en los siguientes ríos, de lunes a domingo, de 5 de la noche a 5 de la mañana. Estas medidas ya estaban establecidas, las estoy reiterando. Río Medio Queso, Río Frío, el sistema de canalización del Caribe Norte en los canales de Tortuguero, Río Colorado, Río Sarapiquí y Río San Carlos. Estas son las medidas que se están implementando en los distritos y cantones que están en este momento con alerta naranja y aquellos que tienen restricción vehicular diferenciada. Es importante mencionar, y quiero ser muy enfático en esto, que en estos sitios tenemos un aumento del riesgo de transmisión y estas medidas están orientadas a evitar que tengamos, que pasemos a la fase de transmisión comunitaria. El Ministerio de Salud nos ha informado ampliamente durante todas estas semanas que llevamos en la fase de pandemia, lo que implicaría un riesgo de transmisión comunitaria. Por eso estamos tomando las medidas extremas de contención para evitar pasar a esa fase. Hago un llamado vehemente a los empresarios, a los comerciantes, que nos sumemos, por favor, en esta cruzada de prevención. Necesitamos tomar estas medidas más fuertes, rigen por 2 semanas para poder observar el comportamiento y tratar de aplanar nuevamente la curva de transmisión de la enfermedad COVID-19. Finalmente, agradecer también a las autoridades municipales, a las autoridades institucionales locales, todos integrados en el Comité Municipal de Emergencia, por los grandes esfuerzos que realizan para implementar todas las medidas sanitarias. Durante la mañana nos hemos comunicado con los alcaldes, con la alcaldesa de Upala, para ponerles al tanto sobre estas medidas y estamos en contacto permanente también con los comités municipales de emergencia. Quiero instar a todas las autoridades municipales del país, no sin antes agradecer todo el trabajo que han hecho, para que mantengan los esfuerzos y evitemos que más distritos y más cantones tengan que tengamos que elevar el nivel de alerta en más cantones y más distritos y juntos y juntas salir de esta fase en la que estamos de la pandemia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, por el detalle. A continuación escucharemos el informe de acciones que realiza la
Caja Costarricense de Seguro Social de frente a la atención médica que realiza la institución para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Así que escucharemos a su presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes, un saludo especial a don Alex Solís y al doctor Rodrigo Marín. En días pasados o desde el inicio de esta pandemia hemos informado de cómo la caja reacciona de una forma flexible usando esa estrategia de una sola caja para abordar una pandemia a cómo va evolucionando y se va manifestando en el campo. Y lo que quisiera repasar hoy es cómo es que el equipo a nivel central de epidemiología y salubristas de la caja está respondiendo a estos nuevos casos que se están dando en la zona la región Huetar Norte y la región Chorotega en estos días. La epidemiología busca tener algún tipo de radar biológico para monitorear dónde es que se está manifestando el virus, en qué poblaciones, en qué tipo de comunidades, y tratar de usar esa información de forma oportuna para tomar decisiones para eventualmente derrotar a este enemigo. La caja cuenta con un equipo de epidemiólogos que son los que están haciendo esta labor en conjunto con el Ministerio de Salud. Y lo que estamos viendo ahora es que en la manifestación de los casos, más y más se están dando en poblaciones vulnerables. Son poblaciones que tienen raíces migratorias, son trabajadores agrícolas, pueden estar trabajando en diferentes cultivos, desde la yuca, piña, banano, melón, pueden estar en la construcción. Tienden a ser poblaciones vulnerables en el sentido de que están debajo de la línea de pobreza, y estos son indicadores de la salud, determinantes de la salud. Entonces, esta semana pasada que acaba de concluir, el equipo de epidemiólogos y salubristas de la caja a nivel central se trasladó a la zona norte del país para observar y tomar nota y abordar estos casos que se están dando en el norte de nuestro país. La fortaleza del equipo es una fortaleza interinstitucional. Estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de Fuerza Pública, de la Comisión Nacional de Emergencias, de Cruz Roja, la Municipalidad y Migración. Y la idea es abordar a estas comunidades, primero en el campo, a nivel comunitario, y también intramuros dentro de los establecimientos de la salud, para implementar las medidas para proteger a los funcionarios de la salud, así como a los usuarios que llegan a nuestros hospitales y centros de salud. La caja en esta etapa va a reforzar o va a tener un protagonismo mucho mayor el nivel primario en esta fase de la pandemia, porque estas poblaciones, al ser vulnerables, requieren de un esfuerzo más en el campo, más en la comunidad. Y para eso vamos a estar usando los 106 áreas de salud con los que cuenta la caja y los más de 1,000 equipos de EVAIS que tenemos en todo el país. Y básicamente son tres estrategias las que se están implementando. La primera es la que hemos venido implementando desde el inicio, eso no cambia, que es la identificación oportuna de casos nuevos y el aislamiento. Todo lo que es el muestreo, la toma de muestras, el análisis en el laboratorio, se identifican los sitios donde hay agrupaciones, donde están los contactos cercanos y se aíslan esos casos. Y vamos identificando alrededor del país dónde están estos conglomerados activos de pacientes que nos ayudan a buscar más nexos a estos clusters. La segunda estrategia también la hemos venido implementando, pero ahora con un nuevo enfoque, que es el comunitario, que es esos, por ejemplo, sus sitios centinela, que es el muestreo, el tamizaje ya aleatorio o a veces dirigido a ciertas poblaciones vulnerables como adultos mayores, donde no necesariamente estamos buscando pacientes con síntomas, sino es más un tamizaje general de la comunidad.
Y en este caso estamos identificando líderes comunales que trabajen como un tipo de detective dentro de la comunidad, que nos alerten de qué miembros de esa comunidad requieren de atención de la salud, quiénes están mostrando síntomas, dónde hay, por ejemplo, una persona, un adulto mayor o alguien que tiene antecedentes de otra enfermedad que lo hace un riesgo que deberíamos de estar visitando. Y esto lo hacemos a través generalmente de nuestros EVAIS, los ATAPS, que son los asistentes técnicos de atención primaria. Esas personas tienen un gran contacto con la comunidad y conocen a la población. Y ellos son los que interactúan con estos líderes comunales para ir a encontrar los casos que hay que abordar. Y también que se nos llegue información de la forma más oportuna de personas que están incumpliendo el aislamiento obligatorio en la que deberían de estar. Y la tercera estrategia es usar esa información para tomar las decisiones correctas y estar un paso adelante del virus. El Hospital de San Carlos mantiene una sala de situación con datos epidemiológicos actualizados que están monitoreando las diferentes comunidades para poder alertar, por ejemplo, un servicio al hospital si van a recibir un paciente de una comunidad donde ya ha habido muchos casos, que ese servicio lo sepa y que estén preparados con el equipo de protección y todo lo que ocupan para protegerse, para la toma de decisiones. Y esto es para proteger, de nuevo, tanto a los funcionarios de la salud como a los pacientes. Y así evitar brotes intrahospitalarios que siempre son un riesgo. Quiero resaltar, porque han habido algunos comunicados de prensa respecto a supuestos faltantes de equipo de protección personal, que esta semana pasada recibimos equipo de protección personal, esto lo informamos el viernes, donde recibimos 316 mil mascarillas el viernes, y esta semana que viene vamos a estar recibiendo 5 millones de mascarillas quirúrgicas, y la semana siguiente o en las próximas dos semanas vamos a estar recibiendo otras 7 millones de mascarillas. Así que el tema de mascarillas, no hay un faltante, se están distribuyendo. De hecho, desde que inició esta pandemia hemos estado distribuyendo en promedio más de 1 millón de mascarillas en todo el país por mes. Y esto es una gestión continua que hace la gerencia de logística. Y quisiera terminar con un agradecimiento a la empresa Pfizer Centroamérica y el Caribe. Esta empresa hizo una donación que recibimos el viernes de equipo para telemedicina. Fueron 24 dispositivos estilo tablet, 7 computadoras portátiles y 3 equipos de cámaras con audio para uso en telemedicina. Este tipo de equipo es estratégico en estos momentos porque estamos tratando de hacer más y más consulta vía telemedicina para mantener la producción en aquellas patologías que no son COVID, sino todo lo demás, y no dejar esto siempre a que lo atengamos en el futuro, sino que lo vayamos sacando sobre la marcha. En promedio se están sacando más o menos el 30% de las consultas que hacemos por semana vía una teleconsulta. También recibimos de la empresa 250 hieleras. Esto es para mantener la cadena de frío de los medicamentos que vamos a llevar a domicilio cuando ese tipo de medicamento requiere del mantenimiento de esa cadena de frío. Así que le agradecemos a Pfizer Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias al doctor Macaya por el reporte. Esta tarde contamos con la presencia de Yesenia Alvarado, la colega de Telenoticias, quien va a realizar consultas de manera presencial, así que la invitamos a pasar al micrófono e indicarnos a qué jerarcas van realizadas sus consultas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Tengo dos consultas para el doctor Marín. La primera es, ¿seguirán abriendo la economía a pesar del aumento en los casos? Y la segunda es, ¿hay contagio comunitario en la zona norte? Gracias.
Vamos a ver. Aquí nada está escrito en piedra. Es decir, si bien es cierto, estamos estratificando las zonas de riesgo, pues, y estamos liberando algunas medidas, nada está escrito en piedra, y como mismo otros países han regresado a medidas estrictas, pues, con un análisis estricto que se está haciendo diariamente, pudiésemos flexibilizar o endurecer alguna de las medidas. Eso es una realidad. Y con relación a la segunda pregunta que me hablabas de la transmisión comunitaria en la zona norte, bueno, hay un aumento importante en este momento. En este momento te puedo garantizar que Costa Rica todavía está en fase 3, que significa que todavía podemos seguirle el rastro a los clústeres, pero en este momento estamos en investigación, tanto a nivel local, regional como nacional, de esos casos en esas localidades prioritarias, y estaríamos analizando estrictamente y diariamente ese tema. Continuamos con las consultas. ¿Yesenia tiene otra consulta o estamos...? Ok, perfecto. Entonces, continuamos con las consultas que realizan los colegas de manera remota de medios de comunicación regionales. La primera consulta es Noticias en Línea CR y va dirigida para el doctor Marín. ¿Por qué tomar medidas únicamente en las zonas de mayor aumento? ¿Quién le garantiza al país que personas de esas zonas no viajen a otras? ¿Se debe ser más riguroso ahora? Antes, entre menos casos había, más restricciones se ponían, y hoy se duplican casos y al país se le da apertura. Vamos a ver. Estamos estratificando las medidas basadas en un riguroso estudio epidemiológico, valoración de riesgos, que incluye también movilizaciones sociales, riesgos demográficos y un seguimiento estricto de los contactos, así como el aumento de muestreo en zonas calientes. Además, continuamos con la vigilancia estricta en todo el país, no solamente en las personas que llegan a los servicios de salud, sino tal como decía el doctor Macaya y en muchas ocasiones el señor ministro de Salud, también tenemos los 18 sitios Centinela y las 33 localidades prioritarias. Por lo tanto, tenemos monitoreado el riesgo de todo el país y podemos hacerlo estratificado por el momento. No sé si don Alexander Solís tiene algo que aportar a la respuesta. Sí, yo quisiera, en relación con lo que el doctor Marín ha comentado, yo quisiera ampliar un poquito en términos de la definición de las alertas. Estamos acostumbrados a manejar las alertas hidrometeorológicas y estamos acostumbrados al monitoreo del clima, del tiempo y de los fenómenos que el Instituto Meteorológico hace, sin llegar a una comparación 100%, porque son disciplinas totalmente distintas. La vigilancia epidemiológica desarrolla a partir de otros modelos, pero también utilizando modelos matemáticos, utilizando observación de campo, utilizando todo esto que el doctor ha mencionado, más los datos de la atención directa en los servicios de salud, de las capacidades de respuesta, más los datos demográficos, los datos de movilización de vehículos, los datos de autorizaciones de establecimientos comerciales. Todos estos datos se unen para tomar decisiones y eso se hace mediante un mecanismo que se llama salas de situación en salud, salas de situación de operaciones para emergencias, y es de esta forma como se toman las decisiones conjuntas. Una primera fase implicaba, porque teníamos prácticamente la misma probabilidad de distribución del virus en todo el país, implicó medidas generales. Esas medidas generales tienen que irse estratificando conforme avanzamos, porque de lo contrario, conforme avanza la fase de pandemia, vean ustedes que
otros países en este momento, como lo decía el doctor Marín, están volviendo a tomar medidas estrictas. Algunos habían liberado más de lo que habíamos liberado nosotros, y entonces esto es un balance permanente, es una situación muy cambiante que prácticamente tiene ciclos o periodos operacionales de 24 horas de análisis, y por eso es que los cambios también surgen en esa dinámica. Es de esta forma como nosotros, a partir del análisis de los datos, tanto de vigilancia de la salud, de la capacidad de los servicios, de las movilizaciones de las personas e incluso de las rutas, de cómo se intercomunican, por ejemplo, todo el tema de discusión hoy en el análisis de los cantones y los distritos que van a formar parte de la alerta naranja, tiene que ver con cómo se mueven las personas dentro de estas comunidades, con observación que se hace y coordinación directa también que se hace con los alcaldes, con las alcaldesas y con las autoridades locales. Entonces, en esta medida yo quiero insistir en el llamado que tenemos a nivel de cada una de nuestras comunidades, de cada uno de nuestros barrios, de nuestra casa, a tomar todas las medidas de prevención para evitar que la transmisión de esta enfermedad siga afectándonos y, pues, nuevamente, como lo hicimos en los primeros dos meses, poder aplanar nuevamente esa curva y garantizar que el país pueda volver a esa nueva normalidad lo más rápido posible. También entender que hay otros distritos del país, otros cantones del país que están en la fase de apertura y, por lo tanto, el llamado aquí es a cumplir estrictamente las medidas de seguridad e higiene, las medidas de prevención, porque es la única forma que tenemos de salir juntos y juntas de esto. La responsabilidad es nuestra, no podemos trasladar la responsabilidad a la persona que está a la par de nosotros. Si cada uno y cada una de nosotros asume la responsabilidad, vamos a lograr el éxito. Muchas gracias al señor Alexander Solís por su respuesta. La siguiente consulta la realiza el periódico El Coronadeño para el doctor Marín. ¿Se puede pensar que si sigue creciendo el número de casos en declarar cuarentena total a los cantones y los distritos donde la situación se ha complicado? Bueno, de la misma manera que contestaba preguntas anteriores, no hay nada escrito en piedra, todo va a ser basado en un estudio estrictamente científico, una valoración epidemiológica y de riesgos, y por ahí estaremos viendo si retomamos, si flexibilizamos las medidas o, recrudecemos las mismas. Eso todo es basado en un estudio epidemiológico estricto, en una valoración de riesgo, en movilizaciones, como decía Alex, y que llevar este tema de los riesgos, igualmente como se llevan otros riesgos, y lo hacemos de esa manera, basado siempre en evidencia científica. Muchas gracias a los jerarcas que nos acompañaron esta tarde, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa y avance informativo de los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Los esperamos mañana con un nuevo reporte al ser las 12:45. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.